la armadura, ¿sabes? Se ve bien culero. Sí, se ve. Yo sí me la quito a veces. ¡Hey! Muy buenas a todos, ¿cómo están? Estamos en el cuarto, quinto, tercer capítulo. Ya no sé ni cuánto llevamos, ¿Vamos? cabrón. ¿Cuál? Es el tercero, ¿no? Según yo. Ni puta idea, hermano. Ya no sé cuántos llevamos de estos, pero bueno. Ah, no sé cuándo se suban tampoco, porque de hecho esta semana no subí, ya que subí el piloto de Astral, como pudieron ver. Los que lo hayan visto, pues ya sabrán qué pedo. Los que no lo hayan visto, váyanlo a ver para que sepan qué pedo. Pero bueno, ahora. Ah, chinga, es que ni se me mueve la espada, ¿no? No sé qué, si está bien bugueada esa madre. Nomás para que vean cómo está el new player, ¿eh? La manita sí, la espada no. No, sí, a huevo. Pero bueno, el día de hoy sí ya nos vamos a dedicar a la construcción de la casa. Estos compas no sé si tengan algo más que hacer. Y bueno, voy a decir los como avances, así que no sé si los hayamos mencionado, se han visto durante los capítulos. Tenemos este corralito de ovejas, vacas y cerditos. Hasta aquí ha llegado, después haremos más. A la madre. ¿Qué haces, cabrón? Es un gato, güey. Ah, ok, va. Está haciendo emotes. Yo no sabía que los emotes se mencionaban en el chat. Sí me sacó de pedo. Sí. Sí, a huevo. Aparte de eso, pues hicimos terraforming aquí, en el cual es como nuestra zona para plantar árboles y luego desplantarlos. Tenemos esa torre ahí enfrente, después nos va a servir. Esta madre, yo recuerdo que era de tres, ¿no? Oh, siempre ha sido de dos. ¡Hala! Las que es de tres es la que es la subida hacia la montaña. Sí, a huevo, sí, es así. Nuestro laguito y pues las escaleras que hizo ese compita para bajar al laguito. Tenemos acá nuestra casita, se la vieron desde el primer capítulo. La zona de cultivos que ya puso aquí trigo, puso acá zanahorias y acá Papá. papitas. Y con eso. Y también esto ya no se vio en el capítulo, porque de hecho no grabé capítulo, pero estuvimos jugando para avanzarlo un poco. Y trajo a un aldeano que nos da esmeraldas por zanahoria y esmeraldas por calabazas y Se esmeraldas llama por José sandía. Luis, nada más que todavía no tiene nombre. Sí, a fuerzas como el gatito, así, José Luis. Aquí nos harían falta unas escaleras. Pero bueno. Subiendo de este lado. Subiendo para arriba. Sí, abuelo, vamos a subir para abajo si quieres. Ahorita subimos para abajo. Subiendo para arriba está este pinche tercia de cubo que no sé cuándo lo va a quitar. ¡Ay, cabrón! Me dio lag. Tenemos esta zona en la Luego. cual se va a desarrollar la construcción, la building de la casa. Y pues ese es nuestro patio, nuestro jardín. Después podemos saltar para acá. Y si el lag no me mata, tenemos esta isla. No sé qué vaya a hacer él en esta isla. Y la isla de allí enfrente. Yo me voy a apropiar de una isla, ya sea de esta o de la de allá, para hacer mi pinche pirámide invertida. Lo ideal sería, de hecho, lo ideal sería no agarrar ninguna. Porque voy a hacer una sombra bien cabrona. Pero ya después vemos eso. No lo dijiste, pero ya la iluminas. Les pusimos un chingo de antorchitas. Ah, sí. Bueno, cuando hizo él la subida esta de agua, la iluminó porque aquí se generaban enemigos, entre ellos creepers, y nos caían de la nada. Eran malditos, musulmanes, ¿no? ¿Cómo se llaman? Kamikazes, los dos. Y también ahí, donde está el puerquito, ahí iluminó todo eso. ¿Qué hace ese puerquito ahí? ¿Quién sabe? ¿Cómo llegó? Tampoco ¿Quién sabemos, pero sé sabe? que se Ah, quedó. por cierto, les digo, ¿no? Los trabajos, estos dos carnales se han encargado de eso. Y el otro compita nos trajo a las vacas, las ovejas y los puerquitos. Y no sé si él las reprodució, pero ahí las trajo. Porque espero que no haya traído de una en una, ¿no? Si no. Pues casi trajo de uno en uno a la mayoría, ¿no? No, madre, ok. Pero bueno, pues él las trajo. Así que ahí tenemos animalitos gracias a él. En todo dicho, no sé qué vayan a hacer ellos el día de hoy, si quieren hacer algo, si después nos acompañan a una mina también. Pero vamos a empezar con la construcción de la casa, mi gente. Tengo más o menos la idea, de hecho tengo aquí un mundo abierto en el cual hice medio un plano así, con el cual me puedo ir guiando. Pero pues nada, también me convence un poco a medias, ¿eh? Porque siendo sinceros, he hecho una construcción de esta casa mejor, pero. Pero.
¿Qué les digo? Mira, yo voy a tratar de conseguir unos cuantos materiales porque quiero, primero, cambiar al aldeano del lugar, ¿no? Porque pues, eso que tiene ahí es provisional, raza, ¿no? Que nada más era lo que andábamos organizando y haciendo cosillas. Y lo voy a pasar para allá abajito donde ya habíamos quedado para los aldeanitos, ¿no? Simón, Y Simón. si puedo, lo que tenemos hecho ahorita como casa, entre comillas, base, no sé, ¿cómo se le puede decir eso? Eso que tenemos ahí, ese pedazo de tierra de ahí adentro, lo voy a transformar en lo que va a ser nuestro, digamos, como un molino, raza, ¿no? Donde guardemos pues, todas las semillas, ¿no? Y ese tipo de cosas. No puedo decir que es un almacén, porque no quiero todo precisamente ahí, ¿no? Pero pues comida y alguna otra cosilla, ¿no? Relacionada con lo mismo, pues yo creo que sí estaría ahí. Entonces, ese es mi plan, ¿no? No sé si lo termine, pero ese es el plan. Ah, pues me equivoqué. ¿Qué por qué, güey? Porque, bueno, según yo era de 21 y es de 22 la cosa esta. Ah, bueno, no pasa nada, mira, hacemos esto. Nadie va a dormir. Voy, espérame. Si no soy yo, pregunto porque digo, bueno, si nadie va a dormir, pues para ponerme a hacer cosas, ¿no? Tengo que bajar por tierra, entonces ahorita vamos a las camas. Que de hecho también sí tendremos que dormir porque luego se nos generan los phantoms y empezamos a valer chetos. Sí, a fuerzas. ¿Dónde está? Acá están los cofres. Ah, sí, eso tampoco lo dije. Este compita se dio a la tarea de colocar los cofres de este lado y organizarlos. Normalmente es lo que hace, vea. Pero ya lo Quítate de hizo. ahí, perro. Mira. Anda, morir. Así. Ya. Problema solucionado. Gente a dormir. Sí, es gente. Entonces les digo, yo tenía como una idea más o menos, viendo casitas así también como que me inspire. Ya había hecho algo parecido, una construcción parecida de esta casa que vamos a hacer ahorita. Y pues ahí medio me basé. Lo que sí es que el problema que tengo es con el techo. Yo no acostumbro a construir este techo que es como en pico. Y a lo mejor y pues lo termino cambiando. Así con escaleras y todo, porque sí se ve bonito, ¿no? Le da un aspecto pues, como de cabaña a las cosas que quieres hacer, como de cabaña. Pero no lo acostumbro a construir mucho. Y en la original, la construcción original que hice, pues sí estaba así. Pero en esta yo creo que no va a ser así. Por allá, continuando por aquí. Venga, se me perdió una araña, ahí lo vi. Por cierto, acá arriba hay un aldeano errante. No sé si es el mismo que andaba por ahí o es otro. Arriba donde la casa. Sí, hasta acá arriba. Hielo azul y nenúfar. No trae nada bueno. No, necesitamos que nos deje. Digo que el bambú. Encontramos uno con bambú y así andamos. Yo, pues así. Voy a poner esto. Voy a ir a Ahora cargar. sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pegas más vacas, ahorita se van a ir 2, reproduciendo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No digas mamadas, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12.
No, ¿sabes qué? Olvídalo. Entonces sí estaba bien, nomás no sé contar. Ya decía yo. Sí, a fuerzas. ¿Sabes qué voy a tratar de conseguir antes de empezar a hacer este desmadre? Voy a ir a ver si puedo conseguir otro arma. ¿De qué? El naranjita, Oye, ya. No he visto selvas por aquí, ¿eh? O selvas tú, sábanas por aquí. ¿sabes qué? No, sí, porque lo ideal sería que este caballo ya tuviera montura, ¿verdad? Pero pues no. ¿No sacaste? O no he sacado monturas, ¿no? ¿Qué? Aquí ya una etiqueta, pero monturas ninguna. Deja ver si le pesco tantito y a ver ahorita qué. Que la etiqueta sería lo ideal si solo tenemos una para el aldeano, ¿no? Porque, bueno, no sé si eso más desaparezca. Pero el dengo ya no desaparece. ¿No? Ah, Sobre todo porque tiene la mesita ahí, ¿no? Entonces ya no. va, papá. Realmente nada más era por si de pura casualidad ocupábamos ponerles nombre, ¿no? Pues ahí, ¿no? Dos, tres. No, que es medio mamón, ¿eh? Si les quiere luego poner nombres a los aldeanitos. Sí, a fuerzas, sí soy. Sí, se llama José Luis, güey, porque me lo robé. Nada más iba a llamar José, pero José se murió, güey. Pues tiene que ser José Luis. Ay. Y raza, me aventé toda una travesía tratando de traer ese aldeano para acá porque pues entenderán que es una montaña y que había que subirlo, ¿no? Estuvo complicado, ¿no? Sí, a fuerzas. Pues el primero que iba a ser, digo que nada más José, se murió. No. Se Respiro. sonificó y me dio huevo a revivirlo. Ah, por ejemplo, algo que yo no sabía. Yo normalmente para subir a los aldeanos por algún lugar lo hacía con agua, con un cubo de agua. ¿Se pueden subir por las escaleras, raza? Yo no sabía ese pedo. Mira que de haber sabido, no me hubiera complicado la vida tanto. Sí, a fuerzas. Entonces ahora ponemos esto por aquí. Dos, No, pues yo también lo tres. traje con agüita. Ah, cabrón, ah, cabrón. El aire me metió dos putazos. Sí, a fuerzas. Esto se Cámara, inclinó toda cinco la objetos más y si no habitación. sale lo que quiero, me voy a patita a buscar esa cosa. Pero me llevo una cama por si las dudas, yo creo. Sí, al chile raza. Los que jueguen juegos, vaya, de gacha, se quedan pendejos con lo que es pescar en Minecraft. Va un objeto y salió un pescado. Sí, a huevo. Ese es el verdadero juego de gacha. ¿Sí? Ahí está. Lo bueno es que no te quita dinero. Tiempo sí, un chingo, pero dinero no. Sí, eso sí. Ahí sí, no sé qué prefiero. Que si tuviéramos ya una mesita de encantamientos, ¿no? Y quizás señuelo y suerte marina, ¿no? Pero alguien no quiere ir a minar. Que se la pasó recolectando vacas. Sí, pues sí, bien chingón. Dime, ¿yo para qué quiero una vaca si ocupo 20 diamantes? Oh, No sáquenme mames, ese van güey. pescados, a ver si ya me da otra cosa. Dos, tres, cuatro. Sí, soy. Ok, ahí van viendo, ¿no? Ahí van viendo cómo va la base. ¿Por qué tan alta? No más por mis huevos. La neta no había necesidad. Pero se va a ver bonito. Antes de Eso irme, voy a ir a espero. ver cómo va tu base. Sí, a huevo. Que por cierto, raza, no sé cuándo subir, o si va a subir ese o el otro capítulo, ¿cuándo, verdad? Pero probablemente hoy, ¿no? Se graba la parte 2 ahora sí, de los zombies, ¿no? Que se ve en ese capítulo precisamente, capítulo 2, ¿no? Sí, huevo. Pero no la No sé subes hoy, cuándo ¿verdad? va a subir, pero pues por ahí, racita.
Esto se está grabando un sábado y no sé cuándo suba el video, entonces pues ya sabrán. Sí, sí sabrán. Dejo lo que... Técnicamente sí hay espacio. Porque la chingada. Todo es tu culpa, todo es tu culpa. Estúpido. Y se va. El pinche de errante es la mamá. Son golden, güey, ¿no? Esa man ni le pegues, güey. No, pero... No, pues ¿para qué? Qué raros son los enemigos del Minecraft, dice. Proceda a madreárselo. Ok, entonces en teoría esto sí va bien. No van a spawnear y si... Y si eso queremos, empezamos a poner camita, reproducimos aldeanos y solitos spawnean los golems. Y no nos gastamos nuestro... Sí. En teoría, ¿verdad? Ya la práctica. Sí. A ver, llevo hacha, llevo pala, medio pico. Creo que eso es suficiente, ¿no? Me llevo la... Ah, no, comida. Comida. Está para el pan. Espero que no se alcance. Como que no hay comida, cabrón. A ver. 2, 3. Entonces, 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 5, 3. No más. 6. Sí, a fuerzas. Entonces, tenemos esos 6. Qué raza, y acá llevamos 6, acá llevamos 1, 2, 3, 4, 5, puede ser, vamos a ver. Más acuérdense, amigos, de cada que en algo, güey, en los huertos replanten, güey. 1, 2, 3. Nos quedamos sin alimento en algún momento y va a dar más. Sí, somos. Ok, hasta aquí va ese pedo. Ok, técnicamente. Acá. No. Sí, a huevo. Si planto más de 64 semillas de trigo, ¿cómo es que nada más salen 64 trigos? No sé. Yo les he dicho que soy malo para las matemáticas. Ahora sí, voy para donde tú a ver, ¿no? ¿Qué llevas? ¿Cuál es tu progreso? Y luego me lanzo a buscar mi árbol ese que quiero. O dormimos, cualquiera de las dos, porque está haciendo de noche. Sí, a fuerzas. ¿Y acá abajo qué va a ser? La sal, iba a decir, bueno, la casa que yo tenía antes, acá abajo pues había puesto hornos y cositas así para que nomás pasara la mamada. Tenía también los cultivos y todo eso, nosotros tenemos los cultivos y eso ahí abajo, pues aquí podemos hacer otra sala aparte, podemos poner lo de los encantamientos o yo qué sí, sé. Va. Sí, entendible. Pero pues es una sala extra. Pues la tengo que cerrar, la voy a cerrar con piedra, con hojas. Sí. Ahora, si no te gusta, pues también podemos hacerle una entrada por aquí. Y pues que sea la entrada así, ¿no? Más directa. Y que sea un cuartito. Y pues ya acá arriba va a estar la casa. Echa tu rebaíra. ¿En dónde dormir? No. No, pues fue entonces. Pero voy allá. ¿O quieres que me regrese a la aldea? No, da igual, ya me fui. Uno, dos, tres. Acá.
Entonces, uno, dos, tres, y acá, ¿no? Uno, dos, tres, y aquí. Ya vi dónde estás plantando tus árboles de madera conjunta. Acá en la esquina. Si me voy, los tuve que echar por allá para que no se generara la madre, no se esparciera tan cabronamente hasta la casa. Ya, pues. Y nada más faltan los que van para allá. Entonces tenemos dos. Oh, bueno, acá no. Entonces, acá. Suya. Técnicamente deberían ir enfrente de estos. Yo estoy lejísimo si no hay lugar donde pueda dormir. Traigo cama, pero no lugar donde dormir. Me rompí esa madre. Pero si el otro trombolo tiene donde dormir, ahorita busco donde me quedo. Puedo bajar a la casa. Tú dime, si sí, para irle buscando dónde me voy a quedar con. Simón, búscale. Ahorita ya nomás. Me digas, ya estoy. Bajo en ching. Voy a encontrar ahorita, nomás deja llevo. Medio mundo se va a morir en este pueblo por mi culpa, güey. Sí, abuelo. Así nos pasa siempre que llegamos. Ya estoy. Va, voy para abajo. No puedo dormir, tengo sol cerca de acá. No, tampoco. Más para acá, más para dentro del pueblo, pues. Ah, no, pobres, porque ya si me despiertan aquí, mamó pistola. Imagínate despertar y que no más escuches. Y de repente. Palomita. Invasión zombie, güey. Una invasión zombie, güey. Ay, hijo de su madre, son muchos. Murieron. Sobre si en esta aldea alguien allí había estado, ¿eh? Porque. Ya está explorada, creo. Está cerca de una costa. ¿Alguien vino cerca de una costa? No me acuerdo. No salgo, creo que es la primera vez que visitamos cuando aparece. Yo creo que cojones. A ver. Esta es el inventario. Ocupa, se ocupa, se ocupa, se ocupa, se ocupa. La cama, el agua. A la el mano me caí. ¿Llama acacia esa madre, Lex? ¿El árbol? Sí, creo que sí. Uy, una concha de madre. Ah, chingo tu madre, ese pinche ahogado. Este perro. Te voy a partir tu madre. Un ahogado.
Y se acabó esa madre, así que necesito ir por más madera de roble normalita. Hay un árbol enfrente, me lo voy a chingar. Esos me robé la concha de un ahogado, imagínate. ¿Y si era de él? ¿Era o era de su madre? Sabe, la traí en la mano y se la quité vilmente y cruelmente. Chile, ya me siento mal, ambos. Me voy a Siempre. suicidar de aquí. Pues Por su búscalo culpa. y se la regresas. Echamos esto acá. Las cuevas submarinas están muy bonitas, güey. Bueno, pues por allá. Qué bueno. No tenemos puestos addons así del agua porque sí me daría culo. Estoy en un océano. ¿Los addons qué? Digo que qué bueno que no pusimos addons así de animales acuáticos, una madre así, porque no, sí me daría culo. Ah, sí, abuelo. De las madres esas que te agregan, pinches monstruos. Sí. A ver, me sobran. No, solo son 12. A ver si alcanza. Oh, no van a alcanzar, acá ni hay. Bueno, acá sí hay escaleras, cabrón. ¿Y si puse vallas? Sí, sí puse. Ya decía yo. Seguiré en mi búsqueda de cosas y objetos. ¿Ya encontraste el arbolito o todavía no? Pero llevo la concha esta, güey. Un bloque de magma, güey. Un bloque de oro. Sandías con, dice, sandías resplandecientes. Y una mesa de herrería, güey, que me encontré por ahí. Huevo. Ah, por cierto, yo traía un horno. ¿Quién sabe dónde lo dejé? Eso es para fundir los minerales más rápido. Está en la casa, está puesto, güey. Ah, huevo. Me lo chingué de una aldea. Un día que me perdí. Fuerzas. Necesito hacerme por lo menos una hacha de estas de piedra. ¿Acabó Porque la que si te no. di? Sí. Y ya me está faltando madera. Así que voy a ir Ah, no, pendejo, creo que no es. Voy por madera. Y es que tengo de la de roble oscuro, pero de la de roble normalito. Máximo. Mame, yo insisto, ¿qué pedo con las cuevas submarinas? Se ven bien cabronas. Sí, agua. Yo no sé, no sé de qué querías hablar una madre así, ¿no? Porque me dijiste y que por ahí querías hablar cosillas, ¿no? Pero pues ya que no estás diciendo nada. Simón. Es que no me salió el coraje ya después. ¿Hay una fobia, cabrón? La fasmofobia. Que se llama talasofobia, una madre así. Que A las es cosas gigantes o al agua, un pedo así, ¿qué es esa al madre? agua, güey. Cuerpos de agua gigantes, cabrón, en donde no alcances a ver el fondo. Ándale esa madre. Yo tengo esa madre, güey. Sin pedos, Ala. Si sí te. Sí. Pero, Sí, o sea, ¿qué sí. te sacaría más de pedo? Que estuvieras en un, por ejemplo, así como en el río Bravo, ¿no? O sea, que es bravo, que te metes y se te pone el pedo, ¿no? De, ¿qué te pasa? O que estuvieras, por ejemplo, no sé, en uno de esos cenotes que no se alcanzan a ver ni madre, ¿sabes? De los que están así profundos. O sea, que sacaría más de pedo, o sea, donde sabes que hay un cocodrilo y seguramente te come las patas, o donde nomás ves oscuro para abajo. Fíjate que todavía el cocodrilo, güey, yo creo que me da culo, güey, y me echa a correr, tu trato, ¿no? ¿no? No creo que le gane, güey, pero trato. Sí, a Mi huevo. pedo es no saber qué hay abajo, güey. O sea, no ver Pero, nada abajo. Simón. O sea, mi pedo real es ese, güey. Como quiera yo sabiendo que, nada, mira, pues aquí puede haber cocodrilos y la chingada, ¿no? Y está, es más, alcanzo a pisar, ¿no? Una madre así. Ok, ¿no? Y no hay pedo. Pero, por ejemplo, el otro sí me da un chingo de culo, güey.
¿Por qué? No sé, güey. O sea, no, no es como que tenga así una explicación lógica o Pues, güey. sencilla para eso. Porque si no tengo ni la más mínima idea, güey. Pero eso, güey. Y vaya, si me dices, ¿sabes qué? Pues vamos, güey. Jalo, sí voy. Pero voy a ir con culo, güey. Dicen, métete, güey. Va, pero no, 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 no sé qué tanto podría aguantar ahí. Sí, a huevo. No, pues yo, por ejemplo, sí diría así como de, no mames. Igual y me daría un poquito más de culo. ¿Sabes? Así es agua, por ejemplo, como gris, así como oscura, ¿no? Naranja, café, así por la tierra, así por las aguas termales que no se ven una chingada. Y dices, no mames, o sea, aquí acaba de pasar algo. Yo sentí que algo me tocó. A nomás voltear a verlo así, hacia abajo. O verlo desde arriba y ver que es un pinche hueco oscuro. Así de, ah, no hay pedo, pues no se ve ni madres. O sea, como está a 1 metro, Sí, como sí, está a 300 millas y valgo madre de cualquiera de las dos. Entonces, yo siento que sí me daría más sí. Sí, culito el no saber qué pedo. Te puede salir algo, ¿no? Porque no se ve nada, que el nomás ver así un pinche hueco vacío. Que okay, va. de todas formas, lo aclaro, yo no sé nadar, ¿verdad? Así que me meten en una tina con agua y valgo madres. Pero... No, yo fíjate que yo sí sé nadar, o sea, no, no me hago ni nada, ¿no? Entonces, no, no hay tanto Chabón. pedo. Pero sí, luego sí digo, no mames, es que sí me da miedo, güey. Digo, y me gusta porque sí me late nadar, ¿no? Y todo ese pedo. Simón, Simón. Pero no, no sé, güey, hay un punto medio en el que siento que como que esta cosa que te digo es como que la combinación perfecta entre tenerle miedo al agua, güey, y tenerle miedo a la oscuridad, güey. ¿Sabes? Como que siento que es una combinación de ambas, güey. El cabrón que inventó esa fobia, güey, que dijo, no, pues les va a dar miedo esto, güey. Fue un hijo de puta, güey, la neta. Que sí son culeros, ¿no? O sea, tanto los que, o sea, inventan las fobias, vaya, no, no las inventan, porque pues no mames, ¿verdad? O sea, es como que algo en lo que estamos de acuerdo todos, de que existen las fobias, porque pues sí, imagínate, un hijo de su madre hoy dice, quiero que todos les tengan fobia, no sé, a las flores, ¿no? O sea, no, tampoco funciona así ese pedo, pero vaya, tanto los que inventan las fobias como los que las nombran, yo creo que sí son hijos de puta, ¿no? O sea, Sí, por ejemplo... porque aparte hay una fobia, güey, ahorita que estás haciendo esas cosas. Hay una fobia que es miedo a las palabras largas y tiene un nombre de su puta madre. Ajá. Sí, hijo de la verga, ¿no? O sea, qué poca madre de ese cabrón decir, pues se va a llamar así la fobia, güey. Pues ahí está. Si no estoy mal, y eso porque ahorita escribí así, así fobia, porque sí tampoco sé de letrar, pero si no estoy mal, la aibofobia es miedo a las palabras que son lo mismo al revés, ¿no? O sea, que si la lees de un lado y la lees del otro, dicen lo mismo. Sí, y esa madre dice lo mismo, Y esa sin madre pedos. dice lo mismo, dice fobia para un lado y fobia para el otro. Entonces, si es así de que son culeros, o sea, ¿cómo le explicas a alguien que le tienes miedo a las palabras que se escriben igual para los dos lados? ¿Cuál es Sí, tu puedes fobia? dormir. Sí, bueno, sí puedo, estoy aquí en la casa. Así, no, ¿cuál es tu fobia? Ah, chale. Cámara, porque yo estoy en la intemperie y me comen los zombies. Yo ya estoy acá, ¿no? Entonces sí, sí son cabrones. Como bien lo mencionas, yo la primera que supe fue esa, ¿no? No me sé el nombre, pero hay una fobia que es miedo a las palabras largas y es así de que, parangaricutirimicuarofobia, güey. Si dices, no mames. Sí. ¿Qué Sí, pedo con este eso? tipo de puta se tiene que ser, güey, para hacer eso, güey. Sí. Las personas que le tienen miedo a los sujetos gigantes, ¿no? Y escriben la palabra en mayúsculas, güey, o sea. Vale. Que a mí sí me ha llegado a pasar ese pedo, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, no sé, si viera que la luna se empieza a acercar y empezamos a valer madres, la neta, a mí sería una vista muy bonita, ¿no? Así, imagínate la luna estrellándose contra la Tierra. Ojo, esto de día, porque de noche no ves una mierda. Entonces, si fuera de día, si fuera en la mañana, como por ahí de Que las si es una 7. llena, güey, yo creo que sí, ¿no? No, pero se disfrutaría más de día, ¿no? O sea, que veas cómo vienen todos los satélites así que están alrededor y van a chocar y vas a valer verga. Yo creo que se disfrutaría más de día, ¿no? Sí, a Bueno, fuerzas. en mi Intentando opinión. conseguirla, pero ya llevo de otro tipo de madera, entonces. Huevo. Y otra fuente de alimentos, parce.
La remolacha. No, los zorritos, bueno, no sé qué chingas es. Ah, las vallas. Ah, sí. De esas, ándale, de esas. Sí. Llevo cinco, güey. Nada más son para el chile. No comemos vallas, comemos conejos. Eso es un mito. Los pinches zorros no comen vallas. No son mamones. Pero sí, mamón. Yo le creo al Minecraft. No, pinche Minecraft. ¿Quién eres tú? Dime que no. No sé, pero yo creo que Es si me como le es. pongo enfrente al Foxy, sí nos agarramos a putazos chidos, ¿eh? O sea, sí, sí me la anda pelando. Con eso digo todo. Sí, a fuerza. Entonces, digo, con la luna sí, ¿no? O sea, sí se vería así bien chido, sí lo disfrutaría y diría, ah, huevo. Pero no sé, cabrón, o sea, si apareciera un pinche objeto así mega gigante. ¿Topas la de, creo que es Cloverfield, se llaman las películas estas? Donde salen pinches monstruos así mega gigantes, mamoncísimos, que empiezan a destruir todo. Quitas del Pacífico, güey, vete con algo más sencillo. Bueno, sí. No, es que la de Cloverfield estaba más empotizada, porque pues, nomás es un pedo. No, fíjate que, por ejemplo, los mechas o los kaijus, no sé, sí los veo y digo, pero bueno, ¿quién sabe, no? Imagínense, pongamos ese ejemplo, como dice el panita. Imagínense un pinche kaiju así, verle de que no mames, su garra, güey, o sea, ni siquiera su pata, su garra mide ya lo de todo el terreno de un campo de esta madre de fútbol. O sea, así dice su pinche madre, lo volteó a ver hacia arriba y sí digo, ay cabrón, me da ñañara, ¿sabes? Ese pedo sí me pasaría, o sea, de que si su pinche madre, si un día voy a Estados Unidos y se mueve la Estatua de la Libertad y yo estoy abajo de esa chingadera, voy a decir, no, ya valió madre. Y me Sí, da un sí. infarto y muero ahí. La libertad, raza. Sí. Si un día ando en Brasil, gente, y el Cristo ese se mueve así, me da un Pendejo, no me infarto. muerdas. Me va a dar un infarto. Sí, a huevo. Pero sí, ese sería todo mi pedo. Ya ahí en fuera creo que nada. Sí. Y bueno, yo ahorita saqué el tema, güey, porque volteé para abajo, ¿no? Y se alcanza a ver bien cabrón el desmadre este del océano. Y se ve chido, porque sí, se ve con huevo, güey, ¿no? O sea, pero estamos hablando que es el Minecraft, güey, aquí no me da miedo, ¿no? Es como, por Sí, ejemplo, me podrías poner a jugar Subnautica. No tengo pedo, yo jalo, yo juego contigo. Ahí ya que me digas, güey, estaría bien de huevos estar en un mundo como el de Subnautica, en mis huevos, güey, no. te quisiera, pero solo es un jugador. Pues sí, o sea, pero vaya, me refiero a eso, ¿no? O sea. Simón, Simón. No, pero pues sí, tengo que, por ejemplo. Oye, una pregunta antes de que sigas. ¿Los Alay se pueden domesticar una mamada así? ¿Qué verga es una lay? Olvídalo. Continúa. Sí, no mames, no, yo me quedé en Minecraft 1.14, cabrón, y eso ni me acuerdo qué hubo en esa actualización. Sí, no, pues por ejemplo, antes yo sí tenía más pedos, ¿no? Así como de que, pues, por ejemplo, me tenía como miedo a las arañas. No es como que si hoy en día se me suben un chingo así, ¿no? O me avientan un chingo de arañas así encima, no me cague. O sea, sí. Pero antes era como de que veía una y era de, ah, no mames, alguien mátela, cabrones, por favor. Ahorita ya la veo y me la agarro a vergazos, ¿no? Así de, órale, por verguera. Pero antes sí decía, ah, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, y aunque fuera una mini arañita, güey, así de, ah. Pero, no, ahorita hoy en día sí. Así me pasaban con otras cosas. Por ejemplo, yo ese pedo, ¿no? De pues, ver así el pinche coso todo oscuro del agua, ¿no? Antes sí era como de que, ajá, no mames, a huevo. Hoy Sí. en día no, hoy en día es como de que, pues no se ve una chingada, o sea, te puede matar algo ahí, ni supiste qué pedo. Entonces, no hay Sí, tanto sí, pedo, para mí no hay tanto pedo. Pero pues sí, sí entiendo. sí. Sí, no, te digo, mi pedo real así es como que ese tipo de cosas, ¿no? No es. Vaya, no sé si cuente como fobia porque lo puedo medio controlar, ¿sabes? O sea, y siento que una fobia Sí, o sea, es yo algo creo. que no es incontrolable, ¿no? O sea, Ah, te por llenas de ejemplo. miedo.
Lo que sí en su momento, la primera vez que lo vi, yo digo que sí, un ratillo sí le tuve fobia, sí. Yo también, quién sabe, ¿no? Igual y puede ser que te digan, no, es que la fobia es algo que ya tienes un miedo irracional y que nunca se te quita. Entonces digo, no le tenía fobia, nomás me dio cosa. Pero la tripofobia, o sea, ver esos hoyitos así, la primera vez que los vi, sí dije, ah, chinga tu madre. Todos tenemos una escala de tripofobia, ¿no? Simón, lo comentamos una vez y sí. Pero, ¿sabes qué? Es que es medio raro, porque es como que una fobia y un fetiche a la vez, o sea, suena raro, pero sí, o sea, sí me gusta como ver ese pedo de esos huequitos así. La primera vez que lo vi, un cabrón la traía así en la mano, ¿no? Y yo de verga, ¿qué es eso, güey? Pero me daba como que cosa, pero como que sí me gustó verlo así. Yo creo que por eso no se me hizo una fobia, porque sí dije, no mames, se ve bien chingón, pero se ve bien perro asqueroso. Y ya hoy en día, ¿no? Ya hoy en día es como que puedo ver algunos patrones muy básicos. Puedo ver también esos hoyitos, ¿no? Así, y no hay tanto pedo. Pero si los veo así durante una media hora, ya te voy a vomitar encima. Yo nomás aviso. Sí, güey. Sí, a fuerza. Sí, es que sí, no mames. Sí, digo, bueno, ya, ya estuvo. Sí, ya me fui mucho a la chingada. No encuentro los árboles estos, cabrón. No sé si seguir buscando o tratar de regresar a la casa por otro camino y a ver si de pura casualidad por ese otro camino los encuentro. Sabrás, parce, yo al chile, pues en Astral la semilla estaba preparada, aquí al chile no sé qué puede haber, entonces no te puedo decir. Sí, traigo varias cosas, ¿eh? O sea, no fue así como que un viaje en vano, entonces no hay pedo, pero Wow, esa casa. No, esa casa y eso que todavía ni está acabada, ¿eh? No, hombre. Estoy acá enfrente en una montaña y se alcanza a ver. no, gatito, no te comas el cable, suelta eso. ¿Tienes un gato ahí? Sí. A fuerzas. Sí, solo una gata. No, cabrón, la computadora tampoco, mamón. Mira, cabrón, ya, domínate, cabrón. Espérate, güey, me estás conectando el pinche mouse. Bueno, que puedo navegar en barco nada más con una mano, güey, pero es como en el Minecraft Mobile, que no se puede. Tengo que regresar 1500 bloques, güey. ¿En negativo o en positivo? Estoy en negativo, números negativos, güey. Tengo que regresarlos a positivos. No, sí. Digo que Imagínate sí me si, fui lado. si estuviéramos en los 1140, o sea, regresar 2000 bloques. Sí. Ah, ahí estaban los arbolitos esos, que por cierto me quedé sin polvo de huesos, así que por eso están ahí esos brotes. No, pero no, pero. Vamos para allá, a ver si me puedo hacer un water drop. Está haciendo de noche. Sí. Váyanse acercando a la casa, güey. Me bajo, Sí, me está bien. pongo la cama y a chingar a su madre. Simón, Simón. No, gatito, no sale. Sí, ese es como que el punto de partida de las fobias. Ya se pueden acostar a dormir. A la verga. Ahí voy. Mara, falta un trombolo. Me acabo de meter un putazo que no veas. No hagas eso, cabrón. Sí. Ahí voy llegando. Ese güey con la Estoy puerta entrando en abierta. pánico, güey. Estoy No en. mames. Ahorita entra un pinche creeper y se lo coge.
Ahorita me explota uno el reloj de la cama, güey. Nosotros igual, ¿no? Es como... Ah, no, pero... Mira, se había un creeper, güey. Sí, a huevo. No me interesa. Estaba esperándose a que te levantaras. Uy. Oigan, raza, aquí en chinguiza se va el tiempo y ya como que 40 minutos aquí. Sí, sí. Entonces esas son así como que las únicas fobias, ¿no? Que has, que has visto, ¿no? Y así de tu familia, güey, ¿alguna otra fobia que digas, no, pues es que esta, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un paréntesis intermedio, ¿no? No. Mi mamá, güey, le tiene un chingo de miedo a la serpiente, las víboras. Ah, No güey. puede ver así como una ni en pintura, cabrón, porque ah, cabrón. Porque no, güey, se desmaya. Por eso no haces reuniones con tus tías. Obvio, obvio. Sí, güey. No, pues digo que yo al menos pues sí podrían ser como que esas dos, ¿no? Así objetos así gigantes que de repente llegara a pasar que no existen, ¿no? Realmente no existen, pero si llegara a existir, pues eso. Es más pedo de que yo me la viajo, ¿no? Así de no mames, el día que esto pase, nunca va a pasar, pero. Y la segunda, digo que sí, la tripofobia, que no sé qué tanto se puede considerar como fobia, porque sí le tengo un poco de gusto. Y ya. De aquí, de familiares, creo que a mi prima recuerdo que le tenía algún problema con algo esa morra. Pero no me acuerdo qué. Fuerzas. Y será la única, yo creo, porque. A ver si ahorita me acuerdo qué pedo tenía. Uno, dos. Pues estaría por aquí. Y por acá la entrada. ¿Pero qué es esto? Dos, tres, A ver. dos, cuatro, cinco. Esto se tapa, acaba la ventana y es de tres. Sí, pues miren, hasta aquí todo bien. Ya el problema empezará después de esto. Lo vi. Okay. Sí subo. Sí subí. Uno, dos. No, vamos. Tres. Bueno, pues poniéndolo así, puedo quitar esta esquina. Lo que estorba. Mi madre está. ¡Uf! Apúntale las coordenadas, cabrón. ¿Qué encontraste? Menos 1000, menos 400, güey. El templo marino, Huevo. Nice. ¿ya ves? Ya no fue un viaje en balde totalmente, güey. Hijo de su puta madre, me dio fatiga, güey. Sí, a huevo. Pinche guardián, mamón. Ok. Pero sí la apuntaste, ¿verdad? Porque si no, sí se me va a olvidar al chile. Sí, son menos 1000, menos 400. La primera es menos 400, eso estaba seguro. Entonces, la otra es menos 1000. Ajá. Es que sí importa el orden de los factores aquí. Sí, a huevo. Entonces ahora tenemos que de lado, pues igual hay como que una comisura. ¿Qué chingados es comisura? Dice palabra, pero no dice mucho. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Y pues, por ejemplo, no sé, unas 5 y luego unas 7, no alcanza. Con Entonces, mis horas es como una esquina, pues lo esperaría porque es lo que ando haciendo. Si son 3, entonces está como que. ¿no? ¿Cómo ves los estados negativos? Sepa la chingada. En el teléfono le picaba, pero aquí quién sabe cómo chingados. No mames, es que está bien cabrón querer hacer cosas. Aquí hay un chingo de calabazas y me las quería robar porque nuestro aldeanito traía calabazas. Sí, traía 4, 5, Pero. 1, 2, 3, 4, 5. Esto es esto. Entonces serían. Sí, no, pendejo. Ah, no, quedan como 3, ¿no? Sí, 3, 4, 5. 3, 4, 5. Quedan esos 3. ¿Y esos 3 para qué van a decir ustedes? La verdad. La verdad, para nada, así que siendo honestos, lo podremos quitar o lo podremos dejar simplemente para que la casa se vea más bonita. Puedes poner un cuadro ahí y ya. Otra cosa no te sirve. Sin fuerzas. Ya sé. Voy a ahorrar mucha madera con esto. Si realmente vale la pena quedarme un ratito aquí picando estas cosas con fatiga. Las calabazas, Sí. chale, saco un hacha, güey. Pues que estoy con un hacha de hierro, A cabrón. la madre. Sí, Y no ves cuánto está tardando en picarse. están muy cerca del guardián. No, ya se me quitó. O sea, ya no me va a dar más efecto porque estoy leal lejos de ese güey, pero de todas maneras, no sé cuánto tiempo dura esta madre del efecto. Que si dura para siempre es una mamada. Sí, a huevo. No, no mames. Está muy cabrón. Okay, perfecto. Sí, y hacemos unas ventanitas modernas ahí. Que tienen de moderna lo mismo que la sopa, ¿verdad? Pero bueno, yo digo Un que sí. aproximado de 40 segundos picando para chingarme una calabaza. Que quieras que no es un chingo. Si no, normalmente la quitas en menos de 5. Sí. Es más 10, güey. 4 veces más, ya te estás pasando de rosca. Todo. No, güey, ni 5 segundos, son 2 segundos. Sí, pues por aquí, ¿no? Y aquí. ¡Hala! O más rápido con la mano que con lentitud y la madre esa. Eficacia y filo, mejor la de filo me la gasto. Oh, me jodas que no se ha generado ni un maldito árbol aquí de los que he plantado. Pero esta madre, ¿para cuándo, verdad? Sí. A ver si hay polvo de hueso de casualidad, cabrón. Creo que sí, ¿no? No hay parce, pero pues, a ver más si conseguimos.
Yay, ya vi la montaña de la casa. El siguiente viaje va a ser para otro lado, porque allá 1500 bloques y no encontré el árbol que quería. Pues voy 1500 bloques para el lado contrario. Sí, me está costando trabajo subir. Porque digo, hice una subida, güey, pero no, no dos, ¿sabes? Pregunta sería qué pasó aquí, güey, ¿por qué está hecha esa? Bueno, güey. No sé, ya voy llegando. Este es el errante de esas que desde hace rato está aquí arriba. Así. Ah, mira un cactus, güey. El cactus no sería malo porque no he visto un desierto. 4.600. ¿Tiene escama, Lex? Voy a bajar. Estoy acá abajo. Pues date, güey. Chinga. ¿Cómo va a haber monstruos cerca? Ahí está. Subes tres esmeraldas, güey, paro. Simón. No mames. No, creo que ya no, güey. Ah, sí, hay monstruos cerca. Hay un creeper en tu casa. Mátalo. Una capa sí quisiera, güey, pero. Se murió el zombie. No, güey, se fue el pinche errante, güey. Y Estuvo sí quería media el. hora, güey. No, estaba aquí, güey. Sí, Antes pues. de dormir. ¿Qué es? Estas madres. Esto. Objetos importantes. La conchita esta. Cristal de prismarina. Esto acá. ¿Tenemos Esto. arena? Esto. ¿Por qué? Hacer cristales. No, creo que no. Pero pues ahorita trato de irte a conseguir. Ahí dejé brotes de roble oscuro, güey. Fuerzas. Este, el mechero, la caña, la espada, cosas inútiles, la cama, esto, otro mechero. Esto y esto lo voy a ocupar ahorita. Siempre me equivoco con estas cosas.
Venga, ven. Nos refugiamos de la lluvia. A ver, me sobraban 4. Bueno, pues todos arenita. Y esta yo creo que la sandía, la manzana. Ah, vieja, güey, no encontré sandía. Hubiera estado también bien haber traído sandía. Ahorita ya planté calabaza para tener ahí los repuestos, ¿no? De las calabacitas. Simón, Simón. Y traje alga que voy a poner ahí en el fondo del laguito, ¿no? Y pues aunque sea de poquito en poquito ir juntando alguitas. Simón, Simón. Sí se ocupa. Simón, pues nada, es que tengo que por unas y otras cosas que me puse así a recordar, raza, así andaba luego medio emperrado, ¿no? Pero Sí. pues al final no era así como que un tema, ¿no? O sea, sí dejó más como que las fobias como el tema de este capítulo, pero pues sí como para platicarlo, así por si ya no había nada que decir, como ahorita, algo que se me ocurriera o lo que sea. Y, Simón. por ejemplo, ¿por qué le pusiste sí, abuelo? Ah, porque para que no se bote por otro lado y no te piques. Sí, abuelo. Este, pues nada, hace rato, bueno, hace rato, bueno, pues sí, estuve hablando con una de mis ex que se fue por culera. No había necesidad, me abandonó. Sí, no, pero me cae bien la morra, entonces pues ahora sí que va a venir de visita. No me va a visitar, pero va a venir de visita. Y pues quedamos en salir, ¿vea? Entonces, pues dije, bueno, contar así experiencias de la vida vivida. O sea, al menos acá están las flores. Algunas pues que me han pasado a mí, ¿no? Así que pues igual digo, creo que sí podría contar. No sé si tú quieras contar algunas o pues te valga madres. Es muy tu pedo, ¿verdad? ¿Qué hago? ¿Dónde va este desmadre? Pero sí. Es que, ¿qué te digo? Que no sepas, güey. No te puedo decir cosas que ellos pueden saber, güey. Entonces no se puede, güey. Aquí. Sí, a huevo. Si Este hay otras, perro. no, pero. Chile, no. Necesitaría pensar alguna, ¿no? Y no ando como calcín para andar pensando en una ahorita. Sí, amor. No, tampoco, pero por ejemplo, pues igual hay algunas que cositas que voy comentando y que me pueda responder. No es como que
traiga así tampoco los pensamientos muy, muy claros ni nada de eso. También lo dicho, o sea, no quiero como que balconear tampoco a alguien, porque pues no, no es la idea, pero sí comentarlos, ¿no? Nada más una persona así, y a la pinche Natalia, hija de su puta madre, sí se pasó de verga. La neta, como tú lo dices, ¿no? A huevo, güey, ¿cómo me sirve esa morra un chingo? Para los que no sepan, raza, ya es un chiste recurrente. Yo no la atrapo a la morra, ¿no? En No, Chile no no la tengo atrapo. ningún contra de ella, güey, pero qué Pues. buen pedo que pueda ser un chiste recurrente. Sí, sí es. Y es que justamente es a lo que voy. Para los que no lo sepan, creo que lo comentamos por ahí en algún video. Este compita ya se lo he comentado. Hemos hablado de más cosas y así es. Si quieren mandar a chingar a su madre a alguien, manden a chingar a su madre a la Natalia. Era una compañera mía de la prepa que pues, yo al chile sí le tenía ganas, ¿no? O sea, que yo sí dije, no, pues sí, a huevo. Y hice un chingo de cosas por la morra. O sea, raza así, no, no mamen. Tampoco así, Les muy bien, bien modo hace simp. Pero pues sí, como compita de decir, no, pues sí, a huevo, ¿no? Yo espérate, yo me estoy cuando. yendo a explorar bien chingón, cabrón, y no traigo ni cama ni barco. Déjame ¿Llevas tres comida, horas. güey? No, tampoco llevo comida. Sí, a huevo. Sí, son. Yo ando buscando arena y ando en las mismas. Ah, mira, huevo, Oye, arena. sí, voy a regresar y ahorita continúo mi búsqueda. Entonces, oh, tío, esa casa se ve hermosa. Entonces, nada. Así cositas, ¿no? Como de compas. Pero pues yo al chile sí, sí le había dejado claro de que pues, no, no quería hacer compitas ni nada. Un día estábamos hablando, ¿no? Y le digo, no, pues te podría ir a visitar, pero pues al chile, como me queda medio lejos tu casa de la mía, pues sí me tendría que quedar ahí. Y me dice la morra, no, pues ¿dónde te vas a dormir? Y digo, pues me quedo en tu cuarto, ahí contigo, ¿cuál es el pedo? No, un compa. Bueno, Y voló. aquí A huevo. Y pues yo le dije, no, pues me quedo ahí en tu cuarto así. Agarró y me dijo. Ahora no, vivo en la cama contigo y me dice, no, pues será fuera de la casa, ¿no? Al lado de la pared, porque si no, pues no, y yo, ajá, pinche morra culera. sí, a huevo. Y sí se pasaba de verga de un macizo, raza. Me acabo de dar cuenta, E hizo güey. cosas peores. Es un árbol aquí que está bien vergas, cabrón. Y no, es el árbol machín. Ese no lo cortes. De los de abeto. Y bueno, ahorita te digo, ahorita que vengas, güey, te digo Voy para cuál. allá, voy para allá. Pero. A ver. Todos mismos. Necesito. ¿Te aparecen mis cosas o sí que No, desaparecen. no? No mames. ¿Cómo no explota esa madre? Ni yo sé. Listo. Sí, fuerzas, aquí te espero ahorita para que veas tu magnífico, maravilloso árbol, güey, ¿no? Creo que La estoy madre, pues loca. por eso parecen creepers, guatón. ¿Sabes? A ver. Sí, a huevo. Ya decía yo que sí. ¿Vieron ese parkour? Ni el Dani se lo avienta. De aún así tienes posibilidades de que aparezcan. Mira, ven a ver por qué le aparecen este. Le aparecen creepers, güey. Oye, ese zombie tiene completo oro. Sí. Sí, de matar, no firma. Sube, sube, sube. Vuela, pega y esquiva. No. Pon el barco. Ponle una etiqueta. No tenemos, güey. Pero pues, tenemos para hacer un yunque, güey. Ahí tenemos una etiqueta, güey. Yo lo etiqueto si quieres. Güey. Yo me gasto mis niveles, güey. Pero tenemos un yunque, güey. No, creo que no tenemos. Tenemos que hacerlo. A su puta No, madre. creo que no tenemos. No te pega porque me va viendo a mí. A lo mejor. Pues me voy caminando despacito a un lado tuyo, entonces. Simón. Y es que quiero llevarlo cerca de la casa para que así no desaparezca tan rápido como el otro cabrón. Ahora. Pero no entiendo por qué, güey. No tendrían por qué desaparecer estando ahí, cabrón. Eso es una mamada. No, no me va viendo a mí, va viendo al otro trombolo. Pues sí, pero ya ves, con las nuevas reglas del Minecraft, esto es como el Yu-Gi-Oh, gente. Cada 2 años se vuelve una mamada más.
más A ver, grande déjame que ver lo si que yo. tenemos algún arma, güey, que nos pueda quitar, ¿no? Por ejemplo, un hacha dorada que no veo para qué chingazo. ¿Cómo Si para de qué pura quieres que te casualidad la quiten? agarra, Este pendejo desaparece y se la lleva. da igual, me la encontré en el viaje. Sí, a huevo. No, pues a mí sí me servía. ¿Ya Ya viste tu no, árbol? porque ya las talé, pero. No, ¿cuál? Mira, ¿Este de ven. aquí enfrente? Velo, güey. Es hermoso, cabrón. ¡Ay, esta pendejada! Era la primera que iba a tirar a la chingada, pero dije, no, pues me espero porque sí tengo No, madera. mames. Espera, no se acerquen ahí. ¡Ah, la verga, huevo! Sin Agarren necesidad de montura. Un su arco, chinguen a su ese madre, vayan por escudo. un arco. Sí. Tú mejor Sí, a huevo. métlas. ¡Ah, la verga! Me saqué un stack de la nada. No digas mamadas. ¡Oh, cabrón! ¿Por qué no me dijiste que tenías un arco completo aquí, desgraciado? Pues porque no preguntaste. Míralo. Encantado y todo el pedo. Tú métete y no dejes que maten al zombie. Sí. Sobres, me acerco yo primero. Ya estoy aquí, güey. ¡Chinguen a su madre todos ustedes! ¡No, güey! Nada más ocupamos un caballo vivo, güey. Un caballo vivo, güey. Eso no me basta, güey. No, yo sí quiero uno. Ahora el otro, ahora el otro. Ya. Bien, cabrón. Uy, cabrón, cómo me gusta el modo difícil. Hay un chingo de arcos. Quédate tú aquí, perro. Las demás, la otra cuerda no tenemos. No, necesito dos para amarrar el caballo normal y el caballo esqueleto. Ahí yo tengo. Ah, pues voy a amarrarlos. Tengo. Date, date, voy a amarrarlos. Ah, okay. Lo había soltado. ¿A dónde lo mato? Este caballito esqueleto, aquel. Y tendríamos cuatro, cabrón. No sé cómo se murieron dos. No sé. Yo le disparé al pinche esqueleto, pero ni de pedo le daba el caballo. El segundo caballo sí, quién sabe cómo verga se murió. Yo por eso no les pegué, güey. Yo nomás iba adelante para que me ¿Cómo dieran lo los flechazos hacemos? ahí. Explícale. Ahí está. ¿Y ya? ¿Ya? ¿Tienes ¿Ya? otra cuerda? Para amarrar ese pinche caballo. ¿Amarrar al caballo normal? Ajá. Sí, a huevo. Yo no las encontré. Mira, ¿Qué te tengo. dejaron? Ah, desgraciado. Dejaron poder irrompibilidad 3 y poder 2. A huevo. Ese juez se lo comió el zombie en el barco. No mames. Ah, sí, cierto. Ahí está su desmadre. Sí. No, sí, a Yo creo huevo. que. ¿Qué ¿Qué opinas, onda? güey? Si en lugar de irme a hacer pendejo a otro lado, güey. Vamos a minar, cabrones. Sí. Sacamos suficiente hierro para poder hacer varias cosas. Déjame Hacemos subo a más la casa adelante. porque cayó un rayo ahí arriba. Como hay un pinche creeper eléctrico cargado, ya valió, verga. ¿Hay un creeper eléctrico, güey? No, 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 no. Nomás cayó el rayo a lo pendejo. Me espanté, güey, dije, o me queman la casa o ahorita la explotan. O sea, porque si había un creeper eléctrico, un creeper cargado, güey, lo Sacamos cráneo. acercábamos a un zombie, cabrón, y conseguíamos de una vez las cabezas Al zombie extras. de armadura. Bien, güey, tienen rayos aquí nomás por sus huevos. Vamos a mimirnos. A desaparecer probablemente ese zombie, ¿eh? Seguramente. Pero Sí, no sí. mames, prefiero dormir a que se me queme la pinche casa o valgamos más. A ver, espérame, espérame, antes de. Simón, Simón. La verga. Cociendo cobre y ahorita unos pararrayos, vato, para guiar los pinches rayos a otro lado. Ah, pues a las montañas, güey, las montañas flotantes que tenemos ahí. Sí, huevo. Sigue aquí ese pendejo. Pero si no nos podremos ir todos, ¿sabes? O sea, es que si queremos que este imbécil no desaparezca, alguien se tiene que quedar aquí por lo menos. Aquí hay alguien dispuesto a hacer eso. Sí, a huevo. Pero lo más cerca del zombie posible, güey, porque si no va a desaparecer. No sé, si va a estar Acerques, picando. vamos.
allá. ¿Al ras? Sí, va a estar picando allá ese compa, pues entonces se lo acerco para allá en el bote. Voy a dejar todo lo que... Ah, mira, en este chiquito está la... ¿Cómo se llama? Mesa de cartón. Búscala. Ven, Lex. Voy. Atrás de ti se quedó. Gracias. Puedes llevarte varias antorchitas mejor, güey. Deja, voy a poner esa cosa y ahí. Pues me está pegando a mí el zombie. A ver, trépate tú. No. ¿Quién sabe cómo lo moviste hace rato tú, Lex? Pero, pues... Es que yo le caigo bien. Ah, pues una cuerda. ¿No sobra otra cuerda? ¿Para qué? Pues podemos hacer, ¿no? Sí, ¿cómo no, güey? Tres correas, cabrón. En los cofres no están. Chingados, no. Estaba en un cofre. En los cofres no. Ah, huevo, ¿a poco se pueden amarrar esas pendejadas? No, los te digo. Botes, los botes, los botes. Ah, ok, ya decía yo. No mames, pinche Minecraft. Oye, ¡una abeja! ¿Generó un panal, güey? Sí. ¡Dos abejas! Bueno. Ya sabes qué árbol no tienes que quitar entonces, güey, si no lo quites, déjalo así, güey. Si genera naturalmente. Pongan flores. Ya, te voy a dejar tu... ¡Oh! Tres abejas. De aquí abajo, ¿no? Y te dedicas a seguirle picando. Sí, nomás que déjalo, ándale ahí cuando estás tú. Allá. ¿Dónde están? Aquí están. Eso ya... vengan abejitas, si sí les gustan cualquier flores, ¿no? O son mamonas. Así, con cualquier flor se supone. Mira, las cuerdas, las correitas, como le quieras decir, güey, están en el, No, las voy a dejar ahí en la madre esta, ¿cómo se llama? En el barril. Sí, mam. Quítame. Ah, super mamá. Órale, pinche caballo, verguero, quítate. Ahí está. Sí, qué mejor que irse al Nether en caballo esqueleto. Procede a morir después de entrar. ¿El zombie? No, trae casco. Que por cierto, en Azalan ya teníamos caballos, ¿no? Que llevamos una vez al Nether. Perdón. Creo que sí. Me acuerdo que alguna vez metí caballos esqueletos al dedo. Sí, a pasos. Voy a poner aquí, güey, el pararrayos para que no haya falla. Ponlo más en la esquina. O sea, más lejos de la casa. Está, mira. Si alcanzas a ver. Mira, estoy en el bloque exactamente 156 menos 200. Que ¿okay? Pues básicamente está en una esquina de la cosa esta. Lo más alejado de la casa posible. Pero pues, se va a ver bonito, ¿sabes? Y la papa también hay que... Si ya habías tú hecho cultivos así, pero si no, yo siento que es una buena forma de tener cultivitos. No, pues sí, pinche Enderman Burger.
Sí, bueno. No, normalmente no me daban mucho los cultivos como para dividirlos, ¿sabes? Entonces tenía nomás uno y así. Yo era más de chingarme los animales que iba tameando. También tenemos animalitos, entonces. Mentiras, cabrón, yo te pego primero. Va, ya ando, entonces ahí tú me dices qué pedo. Pero pues sí, raza, entonces ese desmadre. Número dos, no sé si te ha pasado, así que pues como que andas así con una morra y que dices, ah, no mames, o sea, yo sí quiero, pero pues como que la cagas bien macizo, morra, ¿sabes? O sea, como de que te doy oportunidad porque pues sí me gustas, pero pues no pones nada. Sí, apenas me pasó, güey. Pues por ahí, se van a subir un videito, ¿no? Que lo comprueban, pero ¿cuándo? ¿Quién sabe? Sí, a huevo. Lo estamos, tú dime para dónde jalamos, yo te sigo. Pues la única que conozco que. Ah, espérate, llevo antorchas. Sí. No sé, güey, yo te dije que tú te encargabas de las antorchas, güey. Yo no traigo más que ¿Y llevo los madera? picos. Claro. No, espérate, madera no llevo. Llevo picos, una pala medio rota, güey, y las Simón. dos camas, güey, por si tenemos que dormir y un poquito de comida. Vámonos. Y te toca cuidar al zombie. Simón, pues haz de cuenta que así andaba, ¿no? Yo ya andaba bien dispuesto, raza, así de que no, yo sí Ah, puedo, espérate, güey, Simón. espérate, espérate, espérate. Pero pues de repente esta persona me dice unas cosas, ¿no? Y después resulta que no, que son otras. Y así como de que no, no mames. A ver, uno, dos, tres. ¿Hay cuerda? Madres, otra vez. Cuerdas, sí, pero pues no ocupas ahorita cuerdas. El bastón se bajó muy brillo. Güey, déjale una cama, güey, cerquita de ahí. Hola, dormir próximo al zombie. Mira los picos. No, pues mira, mientras no desaparezca, ya es cosa tuya, ¿cómo le haces? Las ovejas. ¿Montas, güey? Aquí abajo. En abajo, ¿dónde? ¿Lago? Simón. Tabisco. No te veo, güey. Sube la montaña esta. Ya, ventaja. Simón, entonces decías. Ah, sí. Ah, pues, por ejemplo, pues yo. O sea, sí, no soy celoso. De hecho, varias morras. O sea, una cosa es ser celoso y otra cosa es ser pendejo, ¿no? O sea, yo creo que sí. Pero. Ah, pues creo que es esta, déjame ver. No, esta no es. Varias morras me han mandado la chingada justo por eso. Porque sí soy como que muy despreocupado, ¿no? Con mi relación. ¿Dónde está la pinche? A ver, ¿es esta? Estuve Pero. siguiendo. No mames, ¿no? Chinga, pues si estaba aquí. Era un hueco, güey. Yo te dije, es un hueco. De aquí para abajo y ya está. Ah, cabrón, ¿qué Hay fue un eso? hueco. No, no, no. No, bro. Acá hay otro hueco. Pero es un hueco gigante. Es un hueco gigante. Ah, Ah, no, no. sí, acá está. Bueno, chinga su madre, vente. Vamos a meternos a este pinche hueco. Al hoyo. ¿Y vas, cabrón? Perdido. Ya te vi. Los cortitos se acercan al zombie.
No. Checa dónde puedes dormir porque te va a decir que no, que hay monstruos cerca, quizás, ¿eh? Ve qué distancia tienes que estar del zombie para poder dormir. Ver, Lex. Entonces, pues algo que a mí se me caga, ¿verdad? Yo creo que la mayoría, pues es que me mientan así. Madre. Ah, se chingó la cama. No, aquí la tengo. Ah, va. Pero se mamó. Sí, y eso que había antorchas, ¿no? Entonces, pues esta morra me había dicho que no, que pues, no hablaba con una persona, ¿no? Pues con la cual yo le dije que si hablaba o qué pedo, cómo estaba. Las cosas con esa persona. Venga, tu madre, casi me mato. ¿Dónde está mi cubo? Sí, huevo. Así, maldito espíritu. No, Jejeje. Ah, no mames. ¿Dónde está ese güey? ah, pero deja que le siga disparando al. De guay. Casi es más fácil. Y pues eso es donde digo, no mames, morra, si la cagas, o sea, pues, si te estoy preguntando, ¿no? ¿Qué pedo con esta persona? O sea, si me dices, no, pues fíjate que pues, sí tengo trato, ¿no? Así, pero nomás esto y así. Yo digo, pues no hay pedo, ¿no? Sí. Pero pues me dice que no le habla, que nada, y después descubro que siempre sí. Sí pasa. ¿Sabes qué me ha pasado, güey? Que les das mucha atención, cabrón. Y cuando le quitas tantito, güey, resulta que es que no, güey, porque pues ya no me haces caso, pues la chingada, cuando en su momento, a lo mejor ellas en su puta vida te habían hecho caso completamente, o lo estaban haciendo las cosas como tú las estabas haciendo, ¿sabes? Sí, a huevo. Está. No, pues a mí lo que sí me pasó, o sea, sí medio parecido, es que, por ejemplo, mira, toma antorchas. Ahí está. Pues jugando, ¿no? Así con una morra, de que no, pues es que sí somos, pero no somos, pero sí somos. Y pues como que los dos nos lo tomamos como de juego, ¿no? Realmente. Pero pues ya después, cuando yo empecé a hablar con otras personas y así, pues me la armó de a pedo. Así de que nada, pues qué pasó, no qué. No que sí, y yo de no digas mamadas. ¿Quién te entiende? Sí. Llevo más Oh. beer. Me voy a robar. Esta agua de aquí. Empecemos a picar, esperando que no me mate esa pendeja. ¡Ah, hijo de la chingada! ¿Qué pedo? ¿Cómo que no se agarra el agua así? Uf, un meteorito, güey. No, es piedra abismal nada más. No, no, la chingada se rompió el pico, ahí está. Sí, soy. Yo sabía, cabrón. A ver, ahí hay carbón. Yo identificando zonas por si me quedo sin carbón. Pedo, ¿con qué se quita, güey, esa cosa, güey? Ah, sí, no, sí se quita con esto, pero necesitan estar crecidos. No, y también me llevó a pasar que pues,
cuando conocí a una persona, sí le di mucha atención, mucha importancia, así, ¿no? Y ya después, pues como que nos dejamos hablar y todo ese pedo, como que sí dije, ah, pues nos llevamos chido, ¿no? Yo creo que sí, somos amigos y podemos seguir así el rollo y lo que sea. Y resulta que no. Sí. Sí, raza. No quiero decir que le valí madres, pero sí le valí madres. Y pues ya después dije, pues bueno, ni pedo. Cada quien. Ah, me rompió el casco y las botitas, pinche enderman desgraciado. Estás con el Minecraft, güey, ¿por qué hay pasto aquí abajo, güey? ¿Por qué la tierra flota, cabrón? Arena. Acá ya no hay. Lo suyo sería bajar. Sí. Ya había agua. Lápiz la subí ahí atrás. Un esqueleto abajo. Así había lápiz. Más era uno. ¿Esqueleto dónde? Abajo. ¿Bajo dónde? Abajo. Pues de donde yo venía no vi nada. Mames, era Herobrine entonces. Llevo, no mames, solo 36. Su pinche madre. No mames, llevo 29, cabrón. Creo que estamos todavía muy arriba, ¿no? Necesitaríamos ir bajando más. Sí, yo quería bajar de forma natural, pero. Ah, chinga raza, a ver, regrésenle al video y díganme si había un pinche esqueleto o no. Yo lo vi ahí. Sí, a fuerzas. Sí, vamos muy poquito, güey. ¿Cuántas? Intentando meterme por las cosas. Una bruja, no mames. Quítate, culera. Ah, sí, me pedo. Voy a cargar Ya más. me la chingué. No, solo me dejó una botella. ¿Sí? No, una botella vacía. Madre. Los Pero vamos a fabulosos pegar. Cadillacs me mintieron. Sí, hay vasos vacíos. Ah, chinga. Lo de piedra luminosa. ¿Desde cuándo le cambió de textura esa madre? Aquí no hay nada. No. Pero hay que reconocer la de Minecraft que sí se va viendo cada vez más realista. Y hay entradas como en las cuevas de verdad. Bien, bien pinches Sí. estrechas. Ay, no mames. Ah, pues una pinche piedra arriba, así cuando. Hierro y este cerrado está. Pues lo importante sería el hierro, ¿verdad? Si sacamos diamantes, algo así, pues ya está de más. Pero lo importante sería el hierro. Sí, Lápiz sería. lazuli, a ver qué hay acá entonces. Carbón. Una bajada. Y llegamos a donde estábamos la vez pasada.
O sea, no hay ni madres. Llevo 47 de hierro, cabrón. No sé, creo que con eso nos alcanza para animar. Un yunque. No mames. Ahí ya bajaste todo esto de acá. No sé. Más cueva, güey. A ver, regreso por ti. ¿Sí te acuerdas cuál es el hueco central? Simón. Así aquí, huevo. Ah, No me sería cabrón. chido ir algo, ¿eh? Está muy, muy bonita esta cueva grande, así como se ve. ¿Ya te llevaste la madre esa para el catalejo? Aquí se generan los slimes, güey. Cuando quieren, ¿verdad? Es que no se están generando porque tienes mucha iluminación. Vamos abajo. Si hubiera una parte donde existiera iluminación, ahí se generarían. Sí, güey. Ah, no, hasta aquí llegué. A la verga. Se me mueve solo el personaje. Mira, oro. Y ya. No mames. Y hierro. Y ya. Chingados. Esta cueva era más de hierro que otra cosa. Sí, o sea, estuvo bien porque realmente era lo que veníamos a buscar, ¿no? Pero... Y eso que yo ya la había farmeado bastante, ¿eh? La vez pasada, la primera vez que entré, me llevé bastante hierro. Pero sí, un lingote de oro, o sea, no mames. Cabrón, trae bloques de el portal que se encontró, así que. Uy, perdón, no vuelvo a agarrar bloques de oro. Sí, abuelo. No, o sea, digo, te salió más factible esa ida a la chingada que meterte en una cueva. No mames, pues bueno, a buscar otra cueva. ¿Allá es todo también? Creo que sí. Había un hueco que no entré tampoco. No sabe si tenga bajada. Igual, bueno. Ah, mira. Acá no agarré esta madre. Pues también había un verguero de mods y yo solito no podía. Sí, te creo. Pasa 58, güey. No está tan mal, ¿sabes? Bien. Ya 58 lo veo decente. Sí, huevo. No, no te le quedes viendo los ojos. ¿Para qué después resulta que está madre? No es No, nada. hay un hueco más grande y por ahí una bruja, güey. ¿Qué ocupamos esas chingaderas, esas estructuras inmensas así todas subterráneas? No quiero una ciudad de esas de las nuevas, nomás quiero una pinche mega cueva. A la madre. Claro, porque ya no puedo dormir ahorita. Pensé que se me habían brillado. Encuentro una bajada más grande, ¿eh? Ah, chinga, se bajó la luz de mi casa. No, gente. ¿Cuántas, güey? Era un slime gigante, güey. Si se acaba el video y se guarda, es que se fue la luz. Y si no ven este video, es porque sí se fue y no se guarda. Y si ven que dura 2 horas más, es porque pues entonces todo bien. ¿Estás cabrón? Me bajé por ese huequito que te dije que había hierro y no había la gran cosa, o sea, ya. Creo que ya llegué al máximo. Ya vi tu nombre, güey. Es que hay lava, güey, pero es lo único. Aquí, cabrón. Bueno, si acaso, como tenemos las estalactitas para hacer lava infinita,
Sí, deberías de llevarte ese cubo. Voy subiendo por el agua, ¿no? Por si me quieres seguir. Te voy siguiendo de lado. ¿Eh? Te voy siguiendo acá al lado. Si no salgo a un lago, yo no sé qué voy a hacer. Es la cueva, cabrón. ¿En qué momento fue buena idea seguir esta cosa, güey? Huevo, creo que encontré la salida, güey. Han dicho que te quites de ahí. Ahí está. Contamos, quién sabe, ya sin antorchas. Qué huevo, por poner dos en un lado. Acá hay otro bajador. Caer ya. Vamos a la otra bajada a ver qué pedo. Carbón traigo, no traigo, son palitos. No nos llegará al mismo lugar. Quién sabe. Toma. Vamos. Aquí abajo. Ah, atrás de hierro. Ay, cabrón. Gracias. Salud. Gracias, gracias. Creo que hay un creeper ahí abajo. Sí, un creeper. A su madre, güey. ¿No te ha pasado tener un hueque? O sea, casi algo dicen por ahí. Dejé una flecha huyéndose. Ay, Simón. Simón, Simón. Ah, ya es todo, ya es toda, güey. Bueno, necesito que me dejes ir subiendo, güey. Ah, pues por ejemplo, al chile. Así de huevos, cuando yo era pequeño, o de chiquito, mi familia y mi mamá me espantaron dos morras así con las que pude haber salido, por su culpa no salí. Güey, me comí una zanahoria y vámonos ya. Llevo 12 niveles, llevo 4 más de los que tenía hace rato. 16. Podría muy bien ya tener. A la verga. Podría muy Yunque. bien ya tener unos 30 y tantos, vea. Pero, pues no mames. Pregunta, ¿cómo nos vamos a salir de aquí si nosotros entramos por allá? Ah, con el corazón de las cartas. Encontré la salida. Ah, perdón. Espérate, Ahí, ahorita con te el vas. agua. Aguanta, aguanta, aguanta. Mira, sube y ya ahí me tiras el agua. Por arriba.
Aparte, mamá. No mames, que ya llegaste hasta allá. A huevo. Quiere ver qué soy. Sí. ¿Viste? Yo era el hueco que te decía, güey, que había encontrado, güey. Y hay más para allá, güey, todavía. Pues Simón, uy, mames, un esqueleto, ¿a qué pinche momento se les ocurre aparecer? Este güey lleva un bloque en la mano. ¡Mátelo, ladrón! ¿Quién le robó, güey? Pero ya lo vengué. Este güey. Necesito tirar basura. A ver. Lo agarré yo. Sí, ya vi. Ese güey por allá, qué pedo. No, pues haz de cuenta que pues uno era una morra que yo ni topaba, ¿verdad? Creo que mi abuela conocía pues, a uno de sus familiares. Y cuando éramos pequeños, pues sí andábamos muy juntos, ¿no? Y pues yo sí decía que, pues, que sí andábamos. Y la morra también decía que sí, según lo que me cuenta. Pero pues, yo ni la topaba, ni sabía quién era, ni sabía dónde vivía, ni qué pedo. Y era un niño, ¿sabes? Solo quería jugar Pokémon. Todavía. Sí, todavía quiero jugar Pokémon nomás. Pero pues sí, raza. ¿Ya? No más que ya se usa el Vaporeon, entonces. No, ese es al Pol. Un saludo al Pol. Y fíjate que casualmente esa morra fue a mi prepa, ¿no? No, nada la perdón. Yo, ¿cómo? No, es que este güey no. Yo volteé, güey. Y no llevo nada en el aplanado, güey. No, no quiero echar de cabeza, güey. Sí, a Dice quién huevo. fue. No, sáquenlo a la chica. Estreso porque ya no tengo pico. Pues Te yo, va a decir, ¿cómo? estoy viendo que el zombie no desaparezca. De hecho. Y no desaparece. Y no desaparecido, dice. Sí, a huevo. Me lo voy rápido. Ok, pues, Digo, a hacer un punto. Adiós. Y ya. A ver si no. Ah, sí, no, que iba en la prepa ahí donde yo iba. Y agarró y me guachó en las canchas de frontón y me dijo, oye, tú te llamas así, así la chingada, y eres tal persona, y esto y el otro. Y yo así de, verga. Y no le pude contestar. Y agarré y le dije, Simón, ¿tú quién Ahí eres? abajo, Y me hice bien pendejo, gente. Vamos para allá a ver qué pedo. Así como de, ah, cabrón. Ah, son estas madres, sí, a huevo. Vamos por el otro camino. Se ve más. fue evocado, es más de esta madre. No, pues chale. ¿Qué? Y se fue. Verga, acá. Llamamos al zombie, güey. Te creo. Y eso, gente, no le pude responder así, ¿no? Me hice bien pendejo. Y agarró y se fue en putiza. Uy, Así. no mames, avísame que hay una caída ahí, cabrón. Hay una caída ahí, gente, Ya para que vean. vean, güey. Oh, qué la chingada. Entonces, sí, fue así de. Ah, no mames. Y despuesito. Vente, perro, vente. Y ya. Chingón, pinche zombie. Ahora déjenme quito esta madre para ir por esa cosa. Y ahorita les sigo contando. Uy, papá, acá sí. Pero creo que esa es la misma bajada, ¿o entonces? Ah, no digas mamá. Minecraft. Ahí está. Entonces, después de eso,
Yo agarré y dije, ah, no mames, pues al chile sí voy a ver esa morra, ¿no? A ver qué pedo. Entonces, la traté de alcanzar y ya no la guaché, no la topé, no supe a dónde se fue. Despuésito, agarré y la estuve buscando en el receso, yo iba en la tarde, la estuve buscando en el receso, así en toda la escuela, en cada salón y la chingada. Y yo cuando busco una persona, o sea, al chile sí, sí, sí la encuentro. Y no la encontré. Entonces ya fue cuando dije, ah, va en la mañana seguramente. Y sí, después la volví a ver ahí en las canchas. Bueno. Y sí iba en la mañana, raza. Pero, como le había dicho que ni la topaba. Sí estaba cabrón, como vergas le hablas a una persona que ya le dijiste que ni la topas. Entonces sí, ahí también ya fue pedo mío, ¿verdad? Hijo de puta. Tanto te costaba dejarme bajar y luego me agarras a madrazos, pinche esqueleto mamón. Tanto te costó, güey. Sí, medio mundo aquí, güey. Sí, ahí. Esta es la zona chida, gente. Esta es la VIP. La virtual. Point zone. Ese zombie está completamente de Sí, pero llévatelo para la casa. ¡A la madre! Ahí está magma. síguele poniendo cosas, güey. Ya no tengo Ajá. carbón. ¿Tienes palitos? A ver. Ven, protégeme tantito. Ahí está el carbón. Ahí lo tiré. Espérate, craftéale, perro, no te juro. Simón, sí le crafteo. Acá. Ya está, toma. No mames, hijo de puta. No explotes, culero. No tengo tantas antorchas como para cubrir. ¡Ah, sí, pendejo! ¡Uy! No mames, ni yo sé cómo me salve. Su madre, así me como. Ahí está. Uf, sí. Y la segunda, ¿cuál fue la segunda? Ah, Simón. Cuando iba en secundaria, había una morra, ¿no? Pues que como que medio me gustaba, así, pues porque la había topado, se me hacía bonita y ya, ¿no? Pero pues no habíamos podido hablar ni nada de eso. Despuésito. No sé cómo chingados. Sobre todo porque empecé a andar con una morra que era mala influencia, pero era necesario, gente. O al menos eso me digo. Cabrón, ¿qué es eso, güey? Haz un pul. No mames, es un pulpo brillante. Sí. A ver, ¿qué no ocupo, güey? ¿En qué estábamos? Ah, Adán, no sí. ocupo, güey. Yo digo que era necesario ese pedo, ¿no? Aunque, okay, pues quién sabe. Y esa morra mandó a una de sus amigas para que, pues, me hablara. Desde ahí empezamos a hablar. Es que hay agua aquí, no se ve. Sí, hay agua que no se ve. Okay. Sobres, pues ya encontramos lo que veníamos a buscar básicamente. Acá hay oro, por si gustas. Tú que traes el orito encima. Simón, Simón. Pero de huevos, yo creo que solo uno no hubiera podido esta zona así. No, está muy cabrón. Okay. Al chile, la zona de allá arriba no estaba tan cabrona como aquí, pero pues ponle toque por lo menos la mitad y ya con eso me dio batalla. Yo ni de pedo me hubiera metido aquí solo y vivido. Y nada, pues seguimos hablando un rato y todo ese pedo. Me cayó bien, me cayó muy bien. Pero pues me cambié de secundaria en tercero. Y aparte de eso, pues habíamos quedado algunas veces en salir. Porque pues allá donde yo iba, a la secu, se hacían a veces unas. O sea, llevaban juegos y se hacían así fiestas y todo ese pedo, donde pues ¿Qué puedes ir a tal vi más comprar. bajada al fue? Máximo. Puedes ir a comprar pendejada y media. Mira un slimesote. Pero, pues,
Mi jefa se ponía bien estricta en esos tiempos. No mames, no mames. Palo y por no poner cama. Traté, cabrón. Entonces, sí Pero fue es que como. me dejó en el lobby, literalmente. Y sí. Literal. La casa sí sé para dónde es. Creo que me puedo hacer un cofre y ahorita guardo todas las cosas. Momento más ahorita abajo, abajo, así como estoy. Pero sí, depende de la experiencia, güey. Ponte una cama ahí. No tengo. Las tengo yo. Güey. Bueno, las traía yo. Están ahí más bien. Está. En teoría con esto debería de poder agarrar tus cosas. No todo, pero pues algunas. ¿Por qué hoy entramos? Eso sí no me acuerdo. ¿Cómo? ¿Por qué hoy yo entramos? ¿No quieres que te dé la coordenada si la buscas y bajas directo? Pues que quiero dentro de una cobaya. Por el gigante ese, ¿no? ¿Ves que nos fuimos para un ladito? Hacia bajito. El único pinche hueco que hay ahí arriba, hacia bajito. Ya vi tu tajo, De huevo. Y después había una zona. Quedaba más para abajo. La única zona que daba más para abajo. ¿es ¿Cómo? picar a mí? Pregunta seria. ¿Qué? A ver, ahorita pico. Estoy defendiendo una araña, güey. ¿Cómo te mató el slime, güey? Porque me lo aventó un esqueleto, güey, con el arco, cabrón. Le disparó. Ha de haber desaparecido, entonces aquí nomás hay uno chiquito. Ay, me va a volver a matar otro esqueleto, güey. Pero ya sé por dónde entrar, güey. No sé, güey, ya que estaba yendo para allá. Ya sé por dónde entrar, ya sé por dónde es, güey. Llego, güey. Llego en 5, cabrón. Ahí están, cotizan y llegan ahí. Bueno. Ahí está. Ahí donde me viste, güey, había un esqueletito. Si los de lo puedes chingar, güey, yo llego de volada ahí. Sí, no, sí, no. Ahí trato. Entonces, sí, raza. Y nada, les pues digo, pues ya con esa morra, pues no pude salir así como me gustaría. También me cambié de secundaria y pues. Por lo regular, la mayoría de los cabrones de secundaria, sí, pues yo no era como que les hablara, los tuviera agregados en Facebook ni nada. Ellos me agregaron. Ya después los fui eliminando a todos y me valió madres. Y a esa morra y a otras dos personas que al chile sí me hubiera gustado agregar, que nunca agregué, nunca las agregué. Entonces Sí. sí, como dice el meme, yo me salté el paso de romance adolescente y me fui directo a la chambeación. Estoy arriba de ti. No sé para dónde. ¡Oh, hijo de la chinga de pinches! Los esqueletos los odio, cabrón, los odio. También para dejar de ver tu caja. Aprendamos tus coordenadas. 249 menos 150.
La coordenada Y. ¿Qué? Para el medio. A la altura es 4. Bueno, 6, vea. Es donde están las cosas. Yo estoy en la 4. Vamos a encontrar una cueva submarina, cabrón. Uy. Se ve muy bonita, güey, de huevos. No me... Este. Ah, huevo, diamante. ¿Cómo llego a ti, güey? Pues si me das chocolates o me das algún detalle así bonito. Puede ser. Si nos tomamos un café. Ahora que si te refieres al juego, pues voy para allá, ¿no? Yo pico ahorita, ¿no? Nomás dime dónde estás. Estoy tratando de sobrevivir, güey. En eso estoy. Sí, güey. Mis coordenadas, parce. Es. A la madre, ese güey trae mi armadura. Una armadura muy preciosa que traía, el conjunto que traía. ¿Qué es? 300. Ajá. Menos 161. Y la Y varía porque ahorita estoy arriba porque me subí a un lugar para que no me dispararan. Le tuve una prox de ¿qué? 10. Abajo. Y como de 10, más o menos. Y la coordenada Y. Vamos como 40 bloques, creo. Simón. Es que sí quisiera ir por ti, pero se me atraviesa el hierro, ¿sabes? Entonces. Digo, no sé cómo llegué acá, ya vi tu nombre. Sí, huevo. Si volteas un poquito para arriba, logras ver el mío. Sí, tú bien. Estoy que como a 3 bloques De ahí debajo pica de el ti. espacio hacia arriba, güey. Te digo que aparte de todo yo estoy en alto, güey, entonces. No mames, un putero de grado. A ver, me hueco, güey. Quítate la verga. No traigo cosas, cabrón. Ahora. A huevo. ¿Y dónde me morí yo? Ya. A huevo. En Ya realidad te agarraste. moriste hasta allá. Pero las cosas están aquí. A ver, nomás quiero esto, esto, esto. Los picos. El escudo. Lo demás me da un tanto igual, la verdad. Pero pues para hacerle hueco al cofre, mira. La que no sobrevivió creo que fue mi espada, ¿verdad? La traigo yo, toma. Vamos. Pon la cama, güey. Cielo. Ahí está. Sí. Este, pues, digo, no me acuerdo qué te estaba diciendo. Oye, te quedaste con todas las antorchas. Sí. Y nomás con 40. Un Enderman. Está ahí, sigue ahí, sigue ahí.
Y es que primero el esqueleto, güey, me metí un chingadazo. No sé cómo me bajó tanto, güey. No sé si me dio un headshot o una madre así, güey. Pero sí me metí un putazo. Y después, cabrón, dije, pues ahorita huyo. Y me eché a correr, güey. Y me aventó un slime el desgraciado, güey. Sintió Hawkeye, güey, con sus flechas especiales, güey. Sí, abuelo, te creo. Pinche zombie tampoco, o sea. El desmadre del esqueleto ese fue una excepción. Ya no me voy a morir tan fácil. No, nosotros la primera vez así que bajamos esta madre, ¿no? Que estábamos llegando. Estaba ahí corriendo para iluminar y de repente agarro. Veo un pinche creeper, le voy a meter un putazo y un pinche esqueleto me avienta al lado de él. Y yo dije, no, ya valí madre, te fuiste a madrear al esqueleto y le metí un putazo al creeper y fue suficiente para detenerlo antes de que me estallara, cabrón. Me iba a morir. Sí. Sabes que me falta la comida, güey. Decía yo que por qué no corro. Lo único que sí me dolió fueron los niveles, güey. Pero pues tú agarraste una parte, ¿no? Creo. Simón, Simón. ¿Cuánto lograste rescatar, güey? Eran 16, güey. Obviamente más los que tú tenías. Traigo 17. Es que es la mitad lo que nos está dando. La mitad, un poquito menos. Ya es ganancia, cabrón, ¿sabes? O sea, traías 12, ¿no? Simón. 5 niveles, pues mira, 5 niveles. ¿Cuántas? Pinche esqueleto. Ya te miro. Ahora esqueleto, es un Enderman. No digas mamadas. ¡Ah, perro! ¿Cómo me bajó la mitad? ¡Ese güey! Espérate, espérate, espérate. ¡Hijo de la chingada! Ahí está, güey. A Sí, mí a me bajó huevo. toda la vida, donde me quedé a un corazoncito y cacho, güey. No mames. Me metió un putazo y me bajó la mitad, cabrón. Perro, mi pan. Ya lo vi. O sea, y traía armadura, no mames. ¿Qué pedo con Sí, ese sí, güey? ¿Todo? ¿Todo cerrado también? Pues lo importante es que quede todo despejado, güey. No me voy a sentir mal por esa muerte, güey. Cualquiera le pudo haber pasado que un esqueleto le lanzara un gigante, güey. Ay, qué pendejo. Sí, a huevo. ¿Nunca te han lanzado una flecha explosiva, güey? No A ti te más. lanzaron así el creeper, güey, pero nunca te han aventado un creeper. Es que son cabrones, güey. No Estos más los menos, pero en se pasan de rosca, cabrón. el Skyward. No mames. Y pues sí, raza, ese era todo el pedo realmente, ¿sabes? O sea, me voy a ver con esta morra al chile. Me cae bien. Y yo sé que me va a comprar algo, güey. Es bien buen pedo. Lo que tiene salir con mayores, gente. Les compran cositas. Gente, vamos por el diamante. Ah, pero espérate, ¿traes este agua, güey? No. Espérame Traigo la lava yo. Bueno, ni la traigo yo, de hecho. tantito. No, lo dejaste arriba, ¿no? Oh, ya acabo de ver un chingo de hierro, güey. Cámara, güey. Pensé que le ibas a poner allá arriba. A ver, pues. No, sí, a huevo. Está, güey, ya está hasta arriba el desmadre ese del agua.
Su pinche madre. Y ya vi. Y ahí hay un diamantito. No mames, ni en el Nether, cabrón. ¿Por qué se parte el agua? ¿Qué pedo con el Minecraft? Ni idea. Gente, están viendo esa mamada, se parte el agua. No, sí, a huevo. Vete por ahí, man. No quería que esa chingadera se fuera a ir. Huevos, son más de un. Pero si sí hay una caída, güey. No mames. La madre, güey. Haciendo lo imposible porque esta cosa no se caiga, güey. Pues no se cae. Este ya no se cae, güey. Vamos a la chingada de aquí, Sí, cabrón, justo. antes de que nos pase algo. Y sí, pero no mames, ¿viste ese o ves ese desmadre de la lava? O sea, No, pues ya sabemos cómo llegar a este hoyo, güey. Ya nomás es después. Si quieres irlo a investigar otro día. sí, gente, lo logramos, gente. Conseguimos la cueva. Nos costó morir una vez. Ahora, ¿cuánto se ocupa para la mesa? ¿Cuántos diamantes? ¿Cuatro? No. ¿Uno? Huevo. O cuatro si tomas en cuenta que hay que tener la obsidiana. Sí, huevo. Pues nos falta el pico, la obsidiana y ya está. Pero pues la obsidiana la podemos conseguir de otro lado porque luego hay cofres que tienen esa cosa. Sí, conseguimos el oro de diamantes, gente. Sí. Bueno, lo mismo, no sé, no mames, o sea, sí, de plano nunca me había jugado un survival en esta cuenta, ¿o qué pedo? Están dando todos los logros ahorita. Che. Mira, vamos a posar con el diamantito aquí. Pues ya está, Rosita, hasta aquí vamos a dejar este capítulo. 2 horas y tantos. Yo creo que estuvo bien, ¿no? Le avanzamos un buen tramo a lo de la casa. Hablamos ahí de 2, 3 cositas. Ah, ¿sabes qué, güey? No mames. Había una morra con la que yo andaba que le tenía así fobia de que no podía ver abejas, güey. O sea, de que sí, de plano sí. Si le hacías burla, ¿no? De que ir a una abeja que no sé qué, sí, se iba bien a la chingada, güey. Sí. Porque también hablamos de fobias, raza. Sí, cierto, no mames, no me acordaba, güey. Se ponía bien mal la vieja. Un saludo, me cae bien. Luego le echo un mensaje. Y nada, lo dicho, la avanzamos a la casa. El otro compita se quedó haciendo terraforming. Lamentablemente, seguimos teniendo pedos de que los pinches mods estos desaparecen. Sí. Y quieran que no, es un desmadre, pero bueno. Y pues nos vinimos aquí un rato, un buen rato a la mina. Ya pudimos minar mejor, llevamos un chingo de cosas. Vamos a ver cómo lo hacemos para llevarnos al menos esto. Si encontramos un poquito más, pues ya está. A la casa sin morir. Y
Creo que ya es todo. No tengo nada que anunciar. Lo dicho, quién sabe cuándo salga este capítulo. Vamos bastante adelantados. Me está gustando la serie. Y bueno, gracias por el apoyo, ¿no? Tuvo 50 vistas el primer capítulo. Y pues, para hacer un videíto ahí en el canal. Míralo. Yo creo que estuvo bien, ¿no? O sea, 50 vistas. El piloto se mama, la neta. De Astral tuvo 150. Así que no sé quién chingados ve Astral. Hay un cabrón seguramente ahí que lo pone a reproducir todo el rato. Pero, güey, a la raza le gusta esa serie bien macizo. A ver cuándo vuelve. A ver cuándo se nos da que el pinche Hamachi quiera funcionar o a ver qué pedo. El pedo real es el Hamachi, güey. ¿Sí? Y pues, nos armamos un Astral 2 porque la neta estuvo chido. Hubieron varias cosas pendientes ahí. Pero bueno, ¿qué les digo? Los de proyectos, vato, que sí dije, bueno, no mames. Sí, Sí me sí. quedé con ganas de esa cosa, güey. Pinche computadora ya no quiso agarrar, güey, la conexión. Dije, no mames. Yo me quería casar, pero pues ya ven, así es la vida. Así que, nada, sigo disponible. Y, ¿qué? Ah, pues nada, mientras, lo único bueno es que o sea, tenemos este Minecraft, ¿no? El universo Minecraft. Y en teoría no vamos a tener cositas así frustradas porque pues, es un Minecraft básico. Así que no debería de por qué buguearse, crashear o lo que sea. A menos que el día de mañana digan, no, ¿saben qué? Pues, para tener mundos van a tener que pagar. Pues Sería ahí una sí ya mamada. no. Ahí sí ya no va a haber Minecraft, ¿verdad? Pero, pues mientras que no, como es un Minecraft así básico, sin pedos. Falta uno. No lo veo. Como es un Minecraft así básico, pues ahí está, ¿no? Lo dicho aquí. Algo que va a destacar mucho, pues es la construcción, es estar raidándole. A mí no me gusta tampoco el. En una serie survival. Acelerar mucho las cosas, entonces disfruto estarme haciendo pendejito un rato y todo eso. En el primer universo Minecraft, hasta el capítulo 8 o 9 me fui al Nether, entonces imagínense, ahorita estoy acelerando más las cosas, como por ejemplo el hecho de la casa, ya la construimos en este capítulo o ya la avanzamos en este capítulo, normalmente me hubiera tardado un poco más. También están estos dos trómbolos aquí ayudando y ayudan un chingo, entonces eso, pues, quieran que no. Y eso. Me caigo. Sí, no más. Yo creo que Aquí uno o dos, casi se mata. Uno o dos capítulos más y seguramente pues, andaremos en el Nether, ¿no? Yo disfruto también pues, que sean más largos los capítulos porque podemos avanzar un poco más mientras que vamos comentando pues, algunas cositas. No sé tú si sí. tengas algo que agregar, algún desmadre. No, no, yo sí estoy así de como no sé nunca cuándo va a salir esta cosa. Probablemente sale antes la parte 2 de los zombies, ¿no? Entonces, pues ahí, ¿no? Pues, si les gusta, ¿no? Y si nos quieren dejar más temitas, ¿no? Pues ahí está. ¿Qué haces, güey? Guardando cosas en mi inventario lo más que pueda para. Te toca lo demás y vámonos. Yo digo que aquí hay que dejar esto, esas camas, ¿no? Después venimos y si nos podemos llevar alguna otra cosa, pues nos la llevamos y si no, pues ahí se quedó. Y los arcos, sí. Está mi chingo. Pues ahí está. Y armarnos una basecita, que ya pues tú vas a ser la base de arriba, entonces pues, si me da chance de yo, aquí en este pedazo de cueva que tenemos aquí, armar una basecilla más, pues más chiquita, ¿no? Más cómoda, nada más como para pues, poderla utilizar, porque creo que aquí donde estoy, mira, es... Aquí, espérate, uno, dos, tres. Y este bloque da la casa, güey. Aquí arriba tendría que estar uno de los cultivos. Y en este bloque que tengo aquí. ¿Qué Entonces, esperamos, güey? Vamos a subir desde ahí. yo creo que podríamos hacer una, no, pues nos salimos normal, güey. Y ya después mejor hacemos una bajada directa. Si vamos al Nether, conseguimos la arena de almas, güey. ¿Dónde? ¿Por qué por acá, güey? Porque por aquí te voy a entrar. Bueno. Digo, conseguimos arena de almas. Y pues ya nada más ahí empezamos a conectar cosas por acá abajo, güey. Arena de almas para poder hacer un ascensor. Sí, huevo. ¿Ya viste? Mira, para allá. Simón, Simón.
Allá, todo eso de allá es agua y son cuevas submarinas. Aguas, hay un creeper atrás de ti. Sí lo sentí. ¡Ah, la verga! Un mega. Ok. Entendible. Y y pues ya teniendo eso ahí, pues ya va a ser más fácil. Ay, de la chingada. Espérate, me estoy peleando con una araña ahora. ¿Y qué? Ah, te digo, pues ya nada más dejamos esta madre así ya con su conexión, ¿no? Más directa. Unos elevadorcitos y con eso jala, güey. ¿Por dónde subiste, güey? ¿Cómo estás yendo, güey? Te perdí de vista No bien sé, macizo. yo solo sé que ya me quiero salir de aquí. No, sí, pero pues es que te perdí de vista, güey. A ver, regreso. Simón, Simón. Miren, en el Inicio de cuarto. la central, güey, pero pues ahí. Si ya estás más afuera que adentro, cabrón, pues ya salte, Te voy siguiendo. ¿no? Y pues ya todo lo conecto a base de elevadores, güey, para ya nada más tener que bajar y subir de volado por un solo lugar. Simón. Sí. Digo que pues, sí. Si sí topas cómo están esas madres, ¿no? O sea, de lo de los cultivos, la bajada y ese pedo. Es más fácil, sirve que nos evitamos este tramo y aparte pues, tenemos un lugar en el cual podemos seguir explorando un buen rato. Me lo aprendí, me morí dos veces y dos veces tuve que entrar. No, sí, abuelo. Sí, salimos, gente. Uf. Pues mira, ya nos vinimos con tres diamantes, lo cual creo que está bien. Faltaría si acaso uno más después que encontremos para hacer la mesa. Pero pues eso. Fuerzas. Podemos despedir aquí. Mira, vamos a sacar miniatura cada uno con un diamante, aprovechando que sí tuvimos tres. Vente, carnal, toma. Consigue el logro también. Sí, fuerza. Nos ponemos a chin, chin. Ah, y vamos a la casa. Sí, no, acá aquí nomás hay todavía está en reforming pendiente, mejor subimos y ahí arribita, güey. Chin. Entro a iluminar esta pendejada de La idea, rápido. sí, que tendrías que empezar a iluminar cosillas a la casa, ¿no? Antes de que empiecen a aparecer cosas que no queremos que aparezcan. A ver. Ya está. No, déjame. Sí. Sí. Ahí está. Sí, perfecto. Versus. Y pues nada, racita, ahora sí, hasta aquí vamos a ir dejando el capitulito el día de hoy. No sé, vato, ¿cuándo vas a subir lo de zombies? Después de que subas el 2, ¿no? Va, pues lo ideal, ¿no? Sería que lo subiera. O a mediados, a ver, échamelo pues. O a mediados de semana, o a finales, ¿no? De la semana que ahorita está en curso. Para darles una referencia a ustedes, vamos a subir el 2, una semana antes. Pero, si me dices, no, pues sabes que si quiero subirlo ya este fin de semana, pues entonces lo Ah, publico luego. Simón. Ay, las abejitas, gente. No pueden faltar, aquí estaban. Estaban en el panal, gente. Sí. no dejé yo fundiendo cobre, güey. Oh, no, no dejaste. No, es que le hicieron a mi cobre. No, nosotros no.
¿Cómo se hacen los hornos estos chidos? Ah, con piedra de la esa de la quemada y luego la doble quemada. Sí, ahí están las abejitas. Así que eso. No, se volvieron a meter, hijas de puta. Creo que ya, ¿no? Lo dicho. La serie. Gracias por su apoyo a ambas series. A las personas que hay, comentan siempre, los veo en el chat y pues, ya no sé cómo despedirme. Faltan como 5 minutos para las 2 horas y media. Estuvo largo el capitulito, pero pues creo que estuvo bien. Yo creo que a lo mejor y le avanzo un poco a la casa, también para luego ir solucionando problemas, y que ya en el siguiente nos mudemos allá, tengamos como que la zona un poquito más establecida, y principalmente eso. Después, no sé. De ser posible ir al Nether porque ocupo cosas de allá para poder hacer el desmadre que queremos hacer. Ajá, y es a lo que voy. No sé si ya para el siguiente capítulo nos dé chance de ir al Nether. Y si no, pues ya al siguiente ahora sí, porque nos faltan como que preparar algunas cosas y eso. Seguramente igual fuera de cámaras entremos una o dos veces por ahí, dependiendo de, para poder prepararlas. Y si nos da tiempo justo de preparar las cosas, en el siguiente capítulo ahora sí vamos al Nether. Y si no, pues Dame el Iron Perro. las prepararemos ahí. Lo que yo traigo es esto, y esto. Hazte pinches 20 yunques si quieres. Yo creo que nos alcanza como para 5. Pues sí, le avanzamos bastante. Quieren que no, le avanzamos bastante. Me gusta cómo se va viendo todo este desmadre. Oh, vean esa casa. Vean esa casa. Y nomás es la base, o sea, ni siquiera es la casa. Se ve bonita. Nos vemos en el siguiente videito. Chao, chao.